Hola, ¿qué tal? Yo soy SheakSO, bienvenidos a una nueva serie para el canal. Sí, sé que dije que no iba a entrar a más series grupales, pero esta serie llamó mucho mi atención. Es el País Lock edición 4, la cual es un bloque de 64 personas, si no me equivoco, en la cual nos dividimos en 6 equipos, uno por país, 6 equipos o 8. 8 creo que somos. En fin, nos tocó hacer el equipo México. Si yo quería ser Team Paloma, pero no se pudo, estuvo lleno. Y esta es una especie de Funadolocke más o menos así. Tiene distintas reglas, pero en teoría es parecido, es casi igual. Acá contamos con vidas, tenemos 15 vidas. Y al final de cada tramo nos enfrentamos con otro equipo, el cual ya tenemos rival. No me acuerdo quién es, pero bueno. Y eso nada más. Tenemos la misma ruta de siempre, así que vamos a empezar. No necesito ayuda. Y bueno, señor O, por favor. Ajá. Chico, chica. Siempre hemos sido chicos, así que vamos a ser chicas esta vez. Sí. ¿Cómo te llamas? A... Shakira. No alcanza Shakira, así que vamos a ponerle... Uff. Shea. Shea le vamos a poner. Shea. Y algo bonito. Perfecto. Ay, sí, bien cute. Ok, sí. Y acá nos mete el floro y llegamos de nuevo a la región de Yoto. Esta vez nos toca Hergol, ya que ya hicimos Silver. Nos sale Mami. Espero que nos toquen, por favor, bonitos iniciales. Por favor. La ficha, entrenador, la bolsa, guardar, las opciones. Perfecto, ahora sí, nos vamos. Ahí sale el Marlil de Echo, si no me equivoco. Ajá. Y ahí está Echo. Ah, no te contenedor, Pig. Ahora sí, nos vamos donde el profesor él. Y esto va a ser más rápido porque esto ya lo jugamos, ya, así que por los... Llegamos acá, señor El. ¿Cómo está? Nos da nuestro primer Pokémon. Claro que sí. Un email del señor Pokémon, ok. Un huevo... Ya. Ok, vámonos y elijamos nuestro primer Pokémon. Si te la Pokéball podrás... Bueno, verás qué Pokémon hay dentro. Treecko. Messi. Squirtle. ¿Me sirve? Murcrow, otro Murcrow ya no quiero, por favor. Así que a ver, Treecko fue mi primer Pokémon en Pokémon Zafiro de joven. Y Squirtle es mi Pokémon favorito de la primera generación. Así que o Treecko, Squirtle, porque Murcrow ya está descartado. Yo creo que Squirtle. Sí. Y tenemos al primer Pokémon que es un Squirtle bonito. Claro que sí, vamos a ponerle como todos nuestros iniciales. Uy, es macho. Señor Lucky. Perfecto. Bienvenido al team, al Dream Team. Ajá. ¡No! ¿Qué fue? ¿Por qué presioné? Porque estoy tan psicoseado con el botón. Ok. Sí, sí, mote. Ajá, y ahora sí. Nos vamos a donde el profesor Pokémon. Y nos fuimos. Nos da pociones, excelente. Nos largamos. Señor Echo. Ok, vamos a hablarle. ¡Oli! Y bueno, regresamos a hablar con mamá para que nos dé no sé qué cosa. A señalar el Pokémon, claro que sí. El Pokéher, claro que está. No, me olvidé de poner sí. Ok. Creo que todavía no es que, que le dé dinero, ¿no? En fin, vámonos. ¿Qué fue? Número de teléfono, ok, el Pokéher. ¿Y cómo sabes que tenía un Pokéher? ¿Tras que me espías? Ok, nos largamos, ruta 29, a ver qué Pokémon puede salir acá. ¡Uy, un Arcanine! ¡Messi! Hoja aguda, sol matinal, viento plata, danza dragón, ok. Acá no creo que le voy a hacer nada, si no vamos a hacer un danza dragón, picotazo venenoso, perfecto. Hoja aguda. Romper rocas, ok. Sol matinal. Picoteo Messi. No. Hoja aguda. Haz crítico. Nada. Puño hielo. Ese Arcanine está muy bonito. Muy bonito. Pero nos da bastante experiencia. Ok. Hay que intentar no... ¿Qué más nos puede salir? Metagross. Ok. Viento plata. Cabeza de hierro. Viento plata. Contador. Viento plata. Menos mal estamos atacando especial. Suave con la experiencia, doble equipo. No, en el pastel. Suave con la experiencia, el líder del gimnasio está en nivel. Déjenme ver un segundito. ¿Dónde estás, Discord? Acá estás. Nivel 13, suave con los niveles, nada más. Suave con los niveles. Ok, sigamos avanzando. Acá creo que tenemos que darle el vueltón por acá. ¿Qué más Pokés nos puede salir? Uy, un Zubat. Ok, ya no vamos a pelear. Ya no, señor, ya no. Ahí hay otra ruta. Perfecto. ¿Qué más? Rampardos. Ok, este sí vamos a pelear con Hoja aguda. Adiós. Nos dan un ex de experiencia. Suave con los niveles nomás. Llegamos acá y acá nos hacen el tour. Al toque, al toque, al toque, que quiero ir a atrapar mi primer Pokémon. Ya nos hace el tour por la ciudad, la ruta 30, y al final nos da la deportivas. El mar donde la vida es más sabrosa. Y acá nos da las deportivas. Perfecto, ya podemos correr. Y vamos a hacer esto. ¡Uy! Vamos a curar en primer lugar. Curamos rápido, Joy, que nos vamos de aventura. Hora de aventura, llama a tus amigos. Ok, ¿y ahora? La guía, ok, la guía en el mapa. ¿Tengo un mapa ya? ¿Tengo mapa, tengo mapa, tengo mapa? No tengo nada, no tengo mapa. No tengo objetos. Poción nada más. Y en el Pokéher creo que está el mapa. Sí, acá está el mapa, ¿no? Sí, perfecto. Ok, sigamos avanzando en ruta 30. ¿Qué nos espera acá en la ruta 30? Acá hay una pepita, Messi. Ok. Acá... Uy, casi. Eso es lo que iba a hacer. Pero me pasé. Dame la caja, por favor. Ajá, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Ok, señor Bonguri. Gracias. Nos largamos. Vamos a la casa del profesor Pokémon. Ese objeto... Primplut, salen acá, perfecto. Ojalá que me salga el Primplut, por favor. Vaya el agro, ok. Vámonos a ver el profesor Pokémon, que ya quiero ir, que me den las Pokébolas. Mofin, este es el que no me gustaría que me toque. Igual que el Suba de la primera ruta. Primplut salen, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, un inicial, un inicial. Pero de agua también. Y acá nos dan el floro hasta que el profesor nos da la Pokédex, bla bla bla. Huevo misterioso. Nos curó, excelente. Nos da la Pokédex, por favor. Gracias. Sean a Ciudad Trigal y nos largamos de acá. Ahora sí, nos llega el profesor En, nos dice que ha sido desastre, que les han robado sus Pokémon y nos fuimos. Nos vamos caminando, gozando. ¡Uy! Brinca la tablita que ya la brinqué. Y llegamos a Ciudad Cerezo de nuevo y otra vez acá sí, batalla contra el rival. Tú eres quien recibe el Pokémon, bla bla bla, señor rival. Vamos a pelear. Primera batalla contra el rival, que es un Bellsprout, ok, sabes si tiene ataques tipo planta, viento plata en una. Bien, Bilis, ok, no tiene habilidad, que no sé cuál es, no, porque no lo he visto. Perfecto, adiós. Nivel 9, Messi. Ajá, no sé quién eres tú, así que te vas. Y así lo vencimos y vamos a ver la habilidad de mi querido Lucky. Recoge miel. Ok, no todo pudo ser bueno en esta vida. Perfecto. Vamos a seguir avanzando nada más. Y me olvidé de ponerlo en el layout. Espérense un segundo. Y ahora sí, en el layoutcito y nos fuimos. Tenemos que regresar. Espero que nos toquen buenos pokés, por favor. Creo que para acá puedo brincar la tablita. Excelente. Y nos vamos corriendo a la casa del profesor El para darle el nombre del choro, del ladrón. Casi me voy por acá. Y llegamos de nuevo a Pueblo Primavera. Señor, ya no está ya el ladrón. Llegamos. ¡Ajá! No, yo no soy el ladrón, señor. O la ladrona. Y sí, se llama... ¿Qué nombre le podemos poner esta vez? Ya hemos tenido Halos, hemos tenido Jungs, hemos tenido Varix. Ya sé. Me acuerdo muy bien, señor Tydus, de que nos puso Varixo cuando jugó Oro y Plata, de Hard Gold también. Así que bienvenido como señor rival. Se llama Tydus, sí. Y ahora sí, se fueron. Le di el modo misterioso. Ya no vamos a hacer el viaje de los gimnasios, bla 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 bla. Sí, debemos ir donde sonó nuestra madre y tenemos que decirle que no nos guarde el dinero porque no queremos guardarlo. Señora madre, ¿cómo está? Sí, puedes contar con todo mi apoyo, pero ¿cómo puedo ayudarte? Ya lo sé, cada vez que gano dinero, yo puedo ir guardándotelo. Es importante ahorrar dinero por un viaje tan largo. ¿Quieres que te lo guarde? No, señor, ni el pastel, no quiero Pokémones menos. Ajá. Nos fuimos. Ahora sí, vamos a que nos enseñen a capturar. Y ahí está Echo, con el Marvel. Ah, enséñame a capturar, por favor. ¡Y le tocó un legendario! ¡Y es Ho! ¡Qué payos! Ok, Ho salvaje, Kabutops, que tiene... A ver, luchara. ¡Guillotina! Mátalo, 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 mátalo. No, falló. Buena baza, ok. No le he bajado nada, has intentado matarlo, literal. Atrapadito de Ho. Ajá. Nos dio Pokéballs, perfecto. Y ahora nos toca a nosotros capturar. Y el nuevo Pokémon, y el primer Pokémon de Ruta. Poliwyr. Bueno. Vamos a bajarle un poquito, por favor, no lo mates. No lo mates. Excelente, y encima nos bajamos toda la defensa. Tiene Pulso sombrío, Messi. Lánzale la Manti. No se atrapó, por favor, atrápate. No te cures, no te cures, no te vuelves a curar. No. No, ven conmigo, por favor. Ven conmigo, baby, por favor. Una pokebola. Uff. Ok, Poliwyr atrapado, nos costó. Y bueno, ya saben cuál es la tradición del canal. Primer Pokémon hembra, Sanguito. Bienvenida al equipo. Y la vamos a poner en el layout. Y bueno, con Sanguito en el layout, lastimosamente ya son dos Pokés de agua. Ni modo, Monotype va a ser. Y tiene piel seca. Lo recupera con el agua, Messi. Chispazo, pulso, salmuera. Me sirve, tiene defensa especial. Ya, buena velocidad. Y cierto, acá defensa y baja el ataque. Pero tiene buen ataque especial. O sea, puede ser mixto. Acá le metemos con viento plata y danza dragón. Yo creo que sí lo hacemos. Ok, vamos avanzando, porque tenemos que ir a comprar pokebolas, porque no tenemos absolutamente nada. Y por acá no era. Y nos sale puro Poliwyr. ¿Por qué no sale Poliwyr y no nos salió Metagross? ¿Por qué? Ay, por acá sí era. LOL. Y ahí sí nos sales, ¿no, payasito? Vamos a ir rebeliándolo a Sango. Con Metagross, por favor, que no tenga nada. Acá le tomamos pulso sombrío. Rompe rocas. No, cambiamos y ponemos a Lucky. Tierra viva, Messi. Viento plata. Adiós. Por favor, dejen de... Uy, un chilling, ok. Este chilling sí me lo bajo. Salmuera. Metero bola, suave. Salmuera. Excelente, adiós. Sube de nivel. Uf, no subió mucho. Menos mal, ya no importa. Vámonos. Gran... Ay, 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 ay. No largamos. No largamos de acá. Tenemos que ir a curar. Numel, ok. Este Numel sí lo vamos a bajar de un salmuerazo. Ajá. Y vamos subiendo de nivel. Acupresión, Messi. Acupresión. La presión... Una de sus características, claro que sí. Acá le vamos a quitar el arraigo. Sí, adiós. Uy, un nivel más, ok. Ya está positivo, positivo soul. Bueno, colectivo soul sí va a ser, pero bueno. Nos largamos a curar y a comprar pokébolas, sobre todo. Vamos a atrapar dos veces y luego nos fuimos. Por si acaso podemos usar caramelos raros acá por montones. No hay límite. Y bueno, ya supongo que para el siguiente capítulo ya los tengo. Pero aunque no lo voy a necesitar porque nos dan un montón de experiencia. Y no nos alcanza para nada más. Pero, ojo, tengo una pepita. Vamos a ir a 5000, perfecto. Vamos a comprar 20 pokebolas más. Ajá. Sí. Gracias. Deme 10 más, por favor. Gracias. Y así nos largamos. Vamos a atrapar la ruta del costadito. Para acá. Subimos. Ya no necesitamos levelear más al Poliwrath, creo yo. Porque ya está muy bien. Y llegamos a la ruta 46. Y acá hay objeto, creo, ¿no? ¿No hay objeto? No, en fin. Y el nuevo Pokémon de ruta es un... No me dejes ser ridículo. ¡Es un... Pam, 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 pam! ¡Del cariño! Vamos a ver, bolsa, pokebola. Espora, bien. Del Caric, dormición. Colmillo rayo, suave. Por favor, del Caric, quédate. ¡Distorsión! Oh my gosh, casi me tumba. Ok, Lucky. Tiene que recuperarse, turno limpio, menos mal. Si le pego algo, la mato. Si le pego algo, la mato. No, está cruzado. Ok, tiene buenos ataques. Perfecto, del Caria tapada. Y la vamos a poner... Katy. Nunca he tenido un Delcati. Primera vez. Y la vamos a poner en el layout y venimos en un toquecito. Y una vez más regresamos. Nos fuimos. Nos vamos a curar, obviamente. Por acá. La mejor ruta es por acá abajo. Un Arcanine nos pudo haber salido. Nos fuimos. Estamos dormidos. Estamos con la dormición. Snorlax, ok. Nos largamos. Ya no quiero más Pokés. Snowball, ok. Menos mal que no se conoce ni ese Snowball ni el otro. Ok, vamos a ver. Perfecto. Y ahora sí nos vamos a capturar a la ruta de acá arriba. Que puede ser un... Creo que un poquito más arriba. Acá. Y el nuevo Pokémon de ruta es un... Vamos con el inicial. No, ¿por qué no me salió el inicial? ¿Por qué? Whipping Bell. Ya. Vamos a hacerle Chispa. Que sé que no lo va a matar. Juega de fuego. Messi. Chispazo. Paralízalo. Desarme tiene. Messi. Terremoto. Ya. Lánzale la Pokébola. Puño dinámico. Perfecto. Atrapado ese Whipping Bell. Que le vamos a poner... Vena. Por bocazas. Señor Vena, bienvenido al equipo. Lo vamos a poner en el layout. Ahora sí, Vena, bienvenido al equipo. Y nos largamos. Por acá... No, por acá no, por acá no. Vamos así. Perfecto. Cúralos, por favor, Joy. Y bueno, de que vamos a dejar este primer capítulo por aquí, lleno de capturas, algunas decepciones, pero bueno, puede ser. Pero primero... Ay, cierto, vamos a ver primero las habilidades. Piel seca, ese sí lo sabía, recoge miel. ¡Energía pura! ¡Energía pura! Tiene Spore, inclusive. Rivalidad, este puede salirme. Terremoto, puño dinámico se va. Pero este tiene más ataque, perfecto. Rueda fuego, terremoto y desastre, está perfecto. LK, uff, lo vamos a levelear con caramelos raros a la siguiente. Y bueno, Lucky está perfecto como está y Sango también. Sango es la más neutra, se podría decir así. Pero bueno, tiene Salmuera. Y tiene Pulso sombrío, Chispa, Acupresión sobre todo me gusta. Ahora sí, espero que les haya gustado este primer capítulo y espero que dejen su poderoso like aquí abajo y suscríbanse para formar parte de esta gran familia. Y como siempre les digo, sean buenos ya en lo que les apasiona. Un fuerte abrazo a todos.